Ojo con esto, la verdad sobre el cierre de la división Ventana Codelco. Saque sus propias conclusiones. Sí. ¿Por qué usted dice que van a cerrar todo el resto de las fundaciones? Porque ahora es decir, se los quieren llevar todo el negocito a los chinos. Esa es la idea. Oh. Ellos lo niegan, pero mira cuál es el problema. Oh. Porque resulta que nosotros fundimos 400.000 toneladas al año. ¿Ya? Ah, sacamos un cátodo grado A de 99,99%, por eso ellos ustedes lo saben. El mejor del mundo, sí. Es el único. Por eso tienen precio prime. ¿Y también le queda algo de tierra rara o no? ¿Le queda otros minerales o solamente cobre? No, pues sí, mira. Cuéntame las tierras raras, que eso me interesa. Las tierras raras más importantes son oro, plata, molibdeno, zinc, níquel, azufre, bueno, el azufre lo capta, platino, paladio, selenio, teluro, renio, y te puedo contar que son 90 elementos que se llevan en ese pedazo, en ese poco de tierra que se quieren llevar al extranjero. ¿Cuál es el problema? Ya, eso, señora Andrea, es que eso es importante, pero aquí me están metiendo un tremendo golazo a Chile, porque mire, es una fundición y una refinería de cobre, pero es su producto. Y que ahora están todos así, con los dientes grandes, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, por las tierras raras que usted mencionó. Entonces, ustedes tienen esas tierras raras, las están separando y las pueden cobrar. Cuando se manda este barro, ¿no se sabe lo que va? Mira, nosotros teníamos una planta de metales nobles que sacábamos un oro de pureza, 99,99% pureza, oro, de 14 quilates, perdón, si digo bien, de 12,5 kilos. Yo, Andrea, tuvo la barra de oro en sus manos, así, grande, yo vi mi barra de oro y la procesaban acá y sacábamos oro y plata y otro material más. Ok, por no querer invertir 7 millones de dólares, cerraron esa planta y esa gente, nuestros compañeros fueron reubicados dentro de la división.